2014, con el tema Shake It Off. Fíjense que ella, la chica del momento, llega al número uno, Taylor Swift. Interesante. Bueno, supieron que Biden confundió el tema de la acción de gracia, que se hace el anuncio del pavo, que se salva, no sé eso, y confundió a Britney Spears con Taylor Swift. Muchas cosas que pasan. Bueno, lo que te quería contar es que este video que están ahí recién viendo en pantalla de Taylor Swift tiene la friolera de 3.000 millones de visitas en YouTube. 3.000 millones de visitas en YouTube. El video musical número 11 con más vistas en YouTube. Te pasaste. Extraordinario, es pegote esta canción. En fin, así partimos el programa de hoy. Esto es Talk Show, vamos. Talk Show es presentado por Houseplant, el café de los que saben disfrutar la vida. Cuando cambia tu corazón, cambia todo. Lipigas. Alguien me vende, le pago lo que sea, CSM. ¿Cómo si alguien me vende? No, esto lo dijo la Coté López. No, si lo que pasa es que esta chiquilla de 34 años se quedó sin entradas para ir a ver a... ¿Cómo se llama? ¿Karol G? Yo conocía a Kenny G, pero ahora Karol G. Bueno, la cosa es que viene a Chile y ella dice, mi gente, yo tampoco logré comprar entradas para Karol G, pero si alguien me vende, le pago lo que sea a CCM. Oye, quedó tan la escoba con esto de Karol G que agotó dos de las tres fechas que tiene fijadas para abril del 2024 en el... Son tres, pero las dos primeras ya las agotó. 180 mil boletos se vendieron en menos de 48 horas para ir a ver el concierto en el Estadio Nacional. O sea, 180 mil tickets fueron vendidos en menos de 48 horas y hay una fila virtual de 850 mil fanáticos de forma simultánea que querían adquirir la entrada. ¿Qué pasó con la tercera fecha para vender? No tengo idea, pero yo me hago la... O sea, ustedes, perdónenme, fuera de broma, yo no cacho a Karol G tampoco. Yo conocí a Karol Lucero, a Kenny G, a los hombres G, pero que no cacho. ¿Ella es de acá? ¿Es latina? ¿Es colombiana? ¿Y es buena? Escuchemos, ponle color para cachar. Que me estoy, capaz que me esté perdiendo algo. ¿Esta es la más conocida? ¿Dónde? Yo me decía, a mí me estuve abducido entonces porque yo no cacho nada. Son todas iguales, No todas media Jennifer López, media... No, que viejo, estoy quedando fuera, pesado. A ver. Me quedé completamente fuera. Porque, ¿cómo en 48 horas agotáis 180 mil entradas para la... Quedará marcada por la represión a los argentinos una vez más en Brasil, lo dijo Lionel Messi, el jugador de 36 años. Claro que quedó la patada y se suspendió el partido un rato porque Messi se lo llevó todo. No, sacaron unos palos súper largos la policía y le partió la cabeza a varios. Porque claro, aquí un problema en la organización. A la barra tenían junto con otros brasileños cuando tenían que haber puesto ahí una barrera o colocar unos guardias que andaban como de verde para haber separado las barras. Y mira, y salió los jugadores. Y se fue, oye, Messi manda. Nada, dijo ya, nos vamos.
Y eso fue lo que le provocó que tuviera que salir del partido, que dice que se enfrió. Había hecho el calentamiento previo, pero como se retiraron de la cancha, en ese proceso dice que se enfrió un poco y por eso no estuvo a la altura ni rindió tanto. Dijo que era mi último partido. Claro, del año, creo que probablemente se refería a eso, pero ahí está. Oye, Pablo Ion y pedazos de asiento, ¿no? Si se fue, mira ahí. Es que los argentinos de Barra Brava saben y son pesados. Bueno. Y tampoco la policía brasileña es muy simpática, tiene bronca la época del partido con Boca, ¿se acuerdan? Con Fluminense, ahí lo agarraron a palos en la playa. En fin, avancemos. Igual gran victoria la de la Argentina, 1-0 en Brasil. En eliminatorio no he perdido nunca los brasileños. Estoy triste. Pero no porque perdió Chile 1-0 con Ecuador, que se sabía y se esperaba, ¿no? Estoy triste, dijo Mark Knopfler, ahí está, el tremendo guitarrista, uno de los mejores de todos los tiempos, de Dire Straits. Va a subastar 120 guitarras y amplificadores icónicos, incluyendo la guitarra que utilizó en Money for Nothing. En el... Extraordinario. Ahí está, mira toda la evolución. No, capo. Ahí, mira. Buen sonido. Muy bien, les quiero contar que investigadores del grupo de investigación BioForce del Instituto Botánico de la Universidad de Castilla-La Mancha, esto en España, crearon un nuevo material mediante nanotecnología verde que es totalmente ecológico y respetuoso con el medio ambiente. ¿De qué se trata? Es un film, es que cubre las carnes, ¿no? ¿Cachado que es como una especie de plástico? Bueno, esta vez, como te digo, van a usar este recubrimiento en alimentos cárnicos como film y está compuesto por biopolisacáridos extraídos de fuentes naturales. Mediante este sistema, los films ecológicos a través de sus nanopartículas van liberando el ingrediente de manera sostenida, evitando la progresión de bacterias contaminantes en la carne a lo largo de su almacenamiento, indican. Así que, importante que menos plástico, mejor todavía. A menos que este plástico lo puedan utilizar y reutilizar y volver a utilizar. Pero está interesante. Pues si hay la cantidad de... Todo viene envuelto en plástico. ¿Cachado? Uno compra una lechuguita en plástico. Un apio en plástico. Todo está en plástico. Mira ahí. Entonces está bueno, está bueno. Nos vamos a la pausa. Recuerden que está la franja. Luego nos reencontramos con Talk Show. Está buenísimo. No se pueden perder. Ya volvemos. Les quiero hablar de Clínica Dana, que con más de 15 años de experiencia cuenta con todas las especialidades, siendo el fuerte de la clínica en la implantología, y sus especialistas se encuentran inscritos en la Superintendencia de Salud. Están ubicados en Portugal 12, departamento 25, una cuadra del Metro, Universidad Católica. Observen. Hola, mi nombre es Aldo Vidal, soy paciente de la Clínica Dana. Llevo aproximadamente un año atendiéndome con el doctor. En realidad yo vine por otra situación, lo conocí y él me orientó a hacer un cambio en mi vida. Esa es la verdad. Mi vida, los resultados son enormes. Si ustedes me observan, tengo mucha seguridad. Tenía una separación de mi cliente primario, que se habían bastante desgastado, bastante feo, y eso me quitaba mucha seguridad como persona y en mi trabajo. Haber conocido la clínica Dana para mí ha sido, como decía en un principio, de mucho beneficio. Muy bien, está señor Lápiz con nosotros, muy bien. Señor Lápiz, grande. Muy bien, Lápiz. Extrañador. Partamos con todo. Oye, Halloween fue hace rato y todavía pasan cosas. Fíjense que esto ocurrió en España. Una familia recogió la decoración, pero se le olvidó algo porque llegó el jardinero y el jardinero le escribió por WhatsApp a la doña casa y le puso: buen día, Manuela, aquí al lado de la piscina hay un cadáver. Me ha asustado. Llamaré a la policía. Y nada, pues era parte de la decoración que se les quedó botada, que era un cadáver envuelto en bolsas de basura. O sea, bien macabro en todo caso, pero le explicaron que era una decoración olvidada de la época de Halloween, que no se preocupara el jardinero, y si ponte tú que era cierto, y con eso zafáis de que el jardinero denuncie, pero no, es muy... pasa cada cosa a esta altura, yo no me sorprendería de nada, pero esta chiquilla, Catalina, como digo, con su familia ahí en España,
dieron a conocer que era parte de la decoración que no había sido guardada o eliminada correctamente y provocaron un medio susto para el pobre jardinero. Tengo otra, oiga, en pleno vuelo, un avión que iba de Frontier Airlines, que iba de Houston a Denver, una señora tuvo un ataque como de una crisis de nervio, una crisis de pánico, una cosa, pero se puso mal. El problema está que los otros pasajeros que llegaban a intentar ayudarla empeoraban las cosas, le decían, ¡está poseída! Sí, ¡le entró el demonio! Entonces pensaban que la señora estaba, que necesitaba más bien un exorcismo que ayuda médica. Entonces no ayudaba mucho y la señora además se puso a rezar en voz alta. Entonces ya ahí quedó como que estaba Belcebú ahí, Don Sata metido entre medio haciendo de la suya. Como digo, una mujer empezó a decir, ¡ella no es ella! ¡Está poseída! ¡Necesita ayuda!, gritaba. Entonces fue peor, porque todo el personal de cabina y algunos pasajeros estaban muy asustados y empecé a creerlo. ¿Se imagina la señora de vuelta la cabeza como lo mona ahí? Pero era una crisis de nervios y ya. Hay gente que... Oye, la crisis de salud mental es un tema a nivel mundial, viejito. Y recién se está manifestando de manera importante, pero estamos peinándola todo un poquito y claro, estamos todos medio poseídos. El demonio. Oiga, esto también es insólito porque resulta, Lapi, que uno no se lo imagina. Esto en Cartagena, India. No, Cartagena de India, sí, pero en Colombia, en una playa muy exclusiva, una señora se metió a bañar y salió y venía con un pez enterrado en el muslo. Sí, pues, esto, un pez incrustado, perdón, en el brazo derecho, no en el muslo. Pero andaba por ahí porque se agachó y bueno, en el brazo se le quedó instalado este pez barbudo que le llaman. La tuve que llevar a un centro hospitalario para que pueda ser atendida y que la curaran. Según la inteligencia artificial a la que consultamos respecto a esta situación, la probabilidad de que un pez muerda a una persona en la playa es muy, muy baja comparado con la mayoría de los casos. Bueno, algunos peces, como los peces trompeta, ¿qué? O los peces león, pueden morder si se sienten amenazados o si alguien los manipula accidentalmente. Sin embargo, la mayoría de las mordeduras no son graves y rara vez causan daño significativo, más allá de una pequeña herida o molestias temporales que habría que igual desinfectar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es desinfectar. Pero pues, imagínate, llegó y llegué a la clínica así, o al hospital, al centro de salud, con el pez ahí incrustado. Qué raro. No lo sintió, le dolió nomás. Pero a veces se le traba la mandíbula y ahí queda el pez. Esto ocurrió en el sector de Boca Grande, en el norte de Cartagena, Colombia, por si va para allá, cuidado que lo pueden morder los peces. Yo vi un pez, una piraña, una cosa así, pero no es la zona de piraña. En fin, oiga, esto, tenga cuidado con las cosas que dejan cerca de una mascota, porque no cachan y realmente, claro, consumen cosas que no deberían comer, le hacen mal para el hígado, tienen otra sensibilidad y además otra delicadeza con respecto a los alimentos. Pero aquí, este perro, fíjense que se dio vuelta, parece una botella de Baileys. De ese Irish Cream Coffee de esa bebida irlandesa y fíjate que se lo tomó y quedó el perro dado vuelta, se andaba cayendo solo. El travieso perrito parecía estar relativamente tranquilo, pero la dueña lo encontró y había varias botellas vacías. Como digo, también había otra de otro producto también alcohólico que también el perro ya estaba desatado. Parecía camarógrafo. El perrito era incapaz de mantenerse en pie. Las patitas se resbalaban y perdía sentido de equilibrio y coordinación. Y la gente en la red, porque la señora lo contó como gracioso, mire, está curado el perro. No, la señora le dijeron, el hígado del perro es muy delicado, cuidado con eso, llévelo a un centro asistencial que le hagan un lavado o que le pongan suero para que elimine el alcohol de la sangre, pero los perros no están nada habituados. Algunos otros animales sí, ¿te acordás que una vez hablábamos de los elefantes, algunos otros que esperan que fermenten ciertas frutas y se emborrachan? Pero el perrito no, los monos también, los monos son buenos para el COVID. Pero el perrito no, le puede joder el hígado fácilmente, son muy delicados. Así que no es gracioso lo que le ocurrió. Ahora, era fino el perro, tomando... no cualquier copete, fíjate. En fin. Oiga, esto está bonito, esta historia viene de China. Un caballero que a muy temprana edad perdió a su padre, por lo tanto no pudo seguir estudiando, tuvo que ubicarse a trabajar. Fíjense que trabajaba como agricultor y limpiador también en las calles. Y a los 63 años se convirtió en bailarín profesional. Él siempre quiso ser bailarín, admiraba películas que mostraban gente bailando. Siempre le interesó la danza. Desde el año 1961, que como te digo, con corta edad, vio una película que la vio 10 veces y quedó rayando la papa. Bueno, la cosa es que como tenía 8 años, como te contaba, su padre falleció y tuvo que empezar a trabajar. Y a los 53 años recordó su sueño y tomó la decisión más importante, aprender ballet por sí mismo. El hombre practicaba después del trabajo, asistió a la universidad también de la ciudad de él y tomó clases con profesionales.
10 años de perseverancia. Empezó, como dije, a los 53 y ahora a los 63, 10 años después, es un profesional de la danza. Se ha presentado en escenarios locales y dice que ha sido el periodo más emocionante de su vida. Nunca es demasiado tarde para perseguir tu sueño, manifestó Liu, el hombre al que hacemos referencia, y agregó que aunque tiene más de 60 años, cuando baila en su corazón siente como si todavía fuera un bebé. Como Lapi, que cuando baila se transforma. Felipe, no corre ese cuestionamiento. Seguimos en China. Oye, Lapi, vos cachés que en China, esto, yo, ahí dije hay mercado, porque cuando se hace negocio y emprendimiento hay que estudiar el mercado, cuánta demanda puede haber, cuánto interesado puede haber en este producto. Bueno, una empresa creó una empresa que destruye álbumes de fotos de matrimonio. Eso. Porque lo pasa, las fotos de matrimonio las hacen de alta calidad y son muy difíciles a veces de destruir, porque ni quemarlas se puede. Entonces, en esta empresa pintan de negro primero la foto, después la muelen y la convierten en una especie... Los jueves. Fenómenos paranormales, no se lo pueden perder. Duende. Bueno, la cosa es que la historia termina del siguiente modo, que hay 2,8 millones de divorcios al año en China. ¿Cachai? O sea, estamos hablando de 5.600.000 personas rompen su matrimonio, se separan. Entonces, claro, frente a eso hay una gran demanda por destruir la foto del matrimonio que nadie la quiere guardar. ¿Quién se quiere? Ya se me se ve echado, borremos esa cuestión. Entonces, esta empresa te entrega la opción de entre 10 yuanes y los 100 yuanes, dependiendo de la cantidad de fotos y el tamaño de la foto. Lo que habla de 1.200 pesos chilenos a 12.000 pesos chilenos y además registran el proceso de destrucción en video y te mandan la copia para comprobar de que efectivamente la foto de matrimonio se anuló. Se destruyó. Así que increíble, claro. Estudiaron entonces el tema, hay 2.88 divorcios, hay mercado para poder destruir fotos de matrimonio. En fin. Finalmente llegó a Chile. Sí, yo no estoy tan. O sea, estoy confundido. Porque dije esto es broma, pero es real. A través de. Se llega el Power Slab. Lo hemos mostrado tantas veces acá, que es la competencia cachetada. Y finalmente, oye. Hay unos tipos que han dado la sílaca hinchada o noqueado absolutamente con un charchazo de aquello. Bueno, le llaman deporte esta cuestión, pero bueno, la cosa es que Power Slab llega finalmente a Chile con como el campeonato mundial de cachetada. Y llega. Los participantes tienen que ser muy hábiles en la técnica de la cachetada o charchazo. Competirán por el título de campeón mundial. Se tienen que desafiar mutuamente en cada ronda con golpe estratégico y valiente. Este campeonato mundial de cachetada llega gracias a Sapin Sport. Va, y lo conduce Gabriel Nicolás Perich. El arquero es él va a conducir este segmento, el exfutbolista Nicolás Perich. Y dice, estamos emocionados de presentar Power Slab. Este campeonato es un fenómeno global, ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a internet y a la viralización de su contenido. Estamos seguros de que los auditores disfrutarán de la combinación única, habilidad, emoción y entretenimiento. Los medio chachas. Pero ¿sabes qué? Es técnica, porque hay unos gallos que son pequeñitos así, y no solo fuerza, sino porque quieren así. Ah, y se frotan. No estoy tan claro que esto sea algo que necesitábamos. Podrían competir políticos. Que se agarren a chachazo. Ah, unas cachetadas re buenas. Sería increíble. Pero bueno, ahí está. Lab complete. Buena Lab, está bien. Ya, les quiero contar que el cambio climático cambió el corazón del perrito Lipigasi. Cuando cambia el corazón, cambia todo. Por eso Lipigasi se compromete con la Pachamami a cambiar para tener de aquí al 2030 productos renovables. Para conocer en detalle el compromiso con la Pachamami, entra a compromisolipigas.cl. Ahí está, cuando cambia tu corazón, cambia todo. Lipigas. Gracias, Lápiz. Nos vemos mañana, cuídate. Nos vemos, a la pausa, vamos. Algo este viernes 24 es el gran día de McDonald's, donde todos apañamos con un Big Mac. Sí, porque el 100% de las ventas de Big Mac irán en ayuda a los niños de la Fundación para la Infancia Ronald McDonald's y los jóvenes de Quanil. Me gusta eso así, apañando siempre. McDonald's, muy bien. Saludamos a Felipe Vidal, que coincidimos hoy día en el Pacto. No es exactamente el color. Sí, lo hemos hablado. Permiso, yo sé que a la Carito no le gusta. Cosas que uno hace en los programas en vivo, pero acércate, no seas tímido. Por la luz, digo, por la luz. No, tranquilo. No, pero el tuyo es más paquete de vela. Este es un poquito más. Todo, pero parecido. No, muy, muy al tono, ¿ah? ¿Eh? Muy, muy al tono. Te queda sí, bien el azul. Gracias. Bien. ¿Con lo del pollo? Sí. Oye. Ah, bien.
Oye, decretaron orden de arresto de detención. Sí, escúchame. ¿Qué? En contra del alcalde de Algarrobo, uno le, podría decir. Pero no, es Algarrobo. Le pusieron así. Sí. Algarrobo. Sí. Oh, qué triste. José Luis Yáñez. Fíjate que primero hay que decir que, bueno, esto es como una teleserie. Es una malversación. Más de 1.069.383.196 pesos que habrían salido desde la cuenta social de la Municipalidad de Algarrobo a cuentas de parientes del alcalde. Quien hizo eso sería, tal cual como ella lo reconoció en la declaración ante la Fiscalía, fue la familia, una ex amiga con ventaja del alcalde. Claro, Belén Carrasco. Que se llama Belén Carrasco, pero que no era la tesorera. Ella ejercía el cargo de tesorera porque tenía las lucas, pero no tenía municipal. El cargo de tesorera. ¿Y a dónde fue la plata? A donde unos primos y unos sobrinos del alcalde. No, pero también de ella. Y en la declaración, ¿sabes lo que dice ella? No, es que el alcalde acá no tiene nada que ver porque fui yo quien hizo el traspaso. Amor. Esto huele, no, esto huele a inmolarse. Pero además, yo me inmolo, escúchame, por el alcalde y después, oye, cuando y quedó, termine el caso, quedó con detención billetito preventiva, pero tiene 7 meses de embarazo. Sí, po. ¿Y qué pasa? ¿Por qué saltó la liebre? Porque ya estaban cachando y fue la propia parentela de ella la que dijo, oye, denuncia esto porque no está porque bien. Viene, y además se viene por ti. Y el alcalde está con licencia. 15 días de licencia pidió el hombre, pero está como el otro que también después no se quería entregar y está con licencia. La cosa es que el hombre van por él porque ella retiró plata de estos 1.000 millones que al principio pensaban que eran menos, pero para unos parientes de ella primero le hacía transferencia, lo metió en la planilla de pagos de la municipalidad. Esa es la manera de... Como que lo, de alguna manera, como que blanqueó ese claro, dinero. Y después a dos parientes más del propio alcalde. Según y, reconoció la fiscalía ella en declaración, que fue una declaración bastante larga. Ojo que las declaraciones largas en la fiscalía no necesariamente son así, ¿eh? No, es el se dice que son largas para asustar a los otros, a propósito del caso Audios. Oye, pero habría pero devuelto entre 50 y 60 millones de pesos de los más de 1.000. Pero, o sea, una bicoca. Esto fue en un año y medio. Año y medio. Más o menos. Eran buenos para los viajes a Europa. Por eso estaban sacando 80 millones mensuales. Sí. Y había venido en junio hace poco el alcalde con la tesorera con la cual tenía una relación afectuosa y amorosa. Le dijo a la fiscalía. Y está embarazada 7 meses. Eran amigos con ventaja, pero que la relación la habían terminado. ¿Cuándo? En declaraciones con la fiscalía. ¿Cuándo terminó? Si eso es importante saberlo. Ah, no sé exactamente si, cuándo, pero si fue lo dijo. En junio, ella fue embarazada. Ah. No se embarazó ahí en a Europa. A mí me da la junio sensación que hacen como que terminaron después de este caso, que es un poquito lo mismo que hizo la UDI, porque tú sabes que ahora es ex militante de la UDI. Porque la UDI, cuando se entera de todo esto, le retiró la militancia. O le dijo, ¿sabe qué? Hasta que dure la investigación. Claro, porque me tengo que sacar el muerto encima. Bueno, por eso, porque además la UDI se ha destacado, fíjate, con su alcalde en temas de malversación. O sea, a lo del tronco se agrega... Es RN. Sí. O sea, por eso, pero también vínculos con, no sé, te estoy hablando de Guevara, algunos, y algunos como que se blanquean alejándose un poco un partido político precisamente para no enredarlo en estos asuntos. Por eso sí, te digo. Claro. Pero no fue que el hombre renunciara a la UDI, la UDI lo bajó. No, la UDI, ¿y lo bajó por qué? Lo bajó. Porque lo enreda. Ahora, está todo el tema, ¿quién va a ser el alcalde? Sí. El consejo municipal quiere, obviamente, establecer a través del Tribunal Calificador de Elecciones notable abandono de deberes y falta a la probidad para que sea destituido claro, a su cargo. Ya algunos destacados vecinos de Algarrobo decían que había cosas muy raras, sobre todo con los permisos de edificación en lugares que no estaban habilitados para aquello. Entonces, hay una serie de cosas que eran bien raras. Y lo otro que también comentan que... Y ojo, que es plata de las ayudas sociales. Sí, pues. Que, obviamente, para las personas de más escasos recursos, de nuevo, lo mismo que el caso Convenios, se quedan sin recursos, sin planes. Y lo otro, no, Felipe, nada. Que hay que destacar que no son municipios tan pequeños, manejan recursos, por porque ahí tienen mucho comercio, tienen mucha patente, hay mucho ingreso municipal. Y también importante. Hay, digamos, hay propiedades que pagan contribuciones. Que ahí, entonces, la gran pregunta que hago yo es: esto está pasando demasiado seguido en demasiados municipios, más allá de que sea UDI o sea RD, del lado que sea. Mira, lo que están dijo, tirando las manos descaradamente. Lo que insiste el ex fiscal Carlos Gajardo, él insiste. Y yo creo que es una cosa que suena bastante simple, pero no lo es tanto, lamentablemente. Tienen que haber organismos exteriores, no de la municipalidad, obvio, que fiscalicen los dineros. Porque hacían corporaciones y ya sabían cómo sacar la plata. Entonces son juez y parte. Y además no va a los partidos políticos, aquí están robando para el bolsillo de ellos. O sea, no es una orden de partido. Puede ir, pero también, en este caso no. Vaya a saber. En este caso, claro, en este caso es una cosa más filial. Y ojo,
de manera absoluta y totalmente descarada. Sí, pero había otra también que trata de que compraron en sobreprecio cajas de la época de la pandemia para ir en ayuda a la gente que están allá y también pagaron un sobreprecio y eran también gente para inflarlo, que por supuesto. Porque en la pasada cortan. Claro. Lo mismo que pasó, ¿te acuerdas? Con el espacio riesgo se había convertido en una especie de centro hospitalario. Sí, claro, cuando obligaron ahora a devolverles plata porque resulta que ellos les claro. pagaron también un sobreprecio de arriendo por un lugar. Entonces, que al final son muy descuidados con los recursos. Lugar, si no me equivoco, estoy tocando oído, terminó como centro de vacunatorio. Nunca hubo gente internada. Y es por el telefonazo, hay un amigo, estoy medio parado con esto, levantemos la... Bueno, finalmente el presidente Gabriel Boric, lo dijimos ayer, se comunicó con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, y va a ir al cambio de mando el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, todavía está la discusión respecto a quién va a ser la próxima embajadora o embajador de Chile en Argentina. Recordemos que Bárbara Figueroa dejó el cargo y hoy día ya es la actual secretaria general del Partido Comunista. Muchos dicen, y por supuesto de la oposición le han dicho, oiga presidente, tenga cuidado con quién va a nombrar. Sea como sea, el presidente se anduvo tostando, dijo quien designa y quien tiene la responsabilidad soy yo. Claro, y también lo dijo respecto a que le están diciendo que fuera, dijo... Que fuera, claro. Yo me mando solo. El tema es que tengo la sensación, puedo equivocarme como siempre, pero tengo la sensación que no va a ser comunista en la embajadora o la embajadora en Argentina. Porque Javier Milei, conociéndolo como lo conozco, o lo conocemos todos en realidad, puede mantener ahí el cargo tal cual como lo hizo Jair Bolsonaro con Sebastián de Polo. Claro, lo dilató. Claro, dilató y claro, cuando ganó Lula en el gobierno chileno dijeron, oye, qué bueno porque ahora de Polo va a entrar por la puerta ancha y así fue. Con los argentinos no solamente somos vecinos, también es una cosa de mutua influencia respecto a un montón de cosas. Milei ahora está mencionando a Chile como el tema obras de obras públicas. Claro, va a frenar, dice, no hay plata para hacer obras públicas. Por lo tanto, así que todo lo que va a hacer es para licitar. Claro, como un poco lo que pasó en la época del lago, con la autopista y todo eso, pero al final lo pagan los consumidores. Ahora, también hay mucha usuarios lo pagan. Hay mucha discusión en Argentina a propósito de lo mismo, de qué que viene para de aquí en adelante y también se ha hablado del parangón respecto, por ejemplo, al tema previsional o el tema social en Chile que se hizo en los 70 y los 80, pero no es lo mismo con una metralleta. Estábamos en dictadura. Sí, claro. Ahí hay prensa, hay parlamento, hay sindicatos. Por lo tanto, hay 11 millones de personas que no votaron por él. No, entonces... Esos 11 millones de argentinos no son la oposición. No es tan simple como decir, no, que sea lo mismo que se hizo en Chile. Ya, sí, por lo pronto... En Chile no se hizo en democracia, se hizo en dictadura. Pero además no va a dolarizar ya. No, claro. No puede. Y la inflación la va a controlar en 24 meses. Bueno, ¿qué dijo el presidente Boric sobre la posible nominación de el embajador en Buenos Aires? Y lo que dijo la ministra Vallejo confirmando el viaje de su excelencia a Argentina el 10 de diciembre. Aquí está. Mi deber como presidente de la República es que, independiente de las diferencias políticas que sin lugar a duda existen entre el presidente electo y el gobierno en ejercicio en Chile, nuestros pueblos y nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras y, por lo tanto, sigamos promoviendo la integración en el máximo nivel. Esa decisión está tomada, el presidente representa al Estado de Chile y como se ha hecho siempre va a asistir. Y esto es un estándar que el presidente tiene para todos los casos, ¿no? Nosotros nos interesa construir y fortalecer las relaciones diplomáticas de Estado con todos los países independientemente si los gobiernos de turno son afines o no. La noticia hoy día en Argentina, o allende, perdón, querías decir. No, dale. La noticia hoy allende los Andes es lo siguiente. Por favor, Carito, póngale play a la foto del momento. No es la foto de Nicolás Córdoba. Ahí está. La foto de la reunión de Alberto Fernández, presidente actual de Argentina, y Javier Milei, presidente electo de Argentina. Si me puede sacar el GC, muchas gracias. Le va a seguir la foto oficial, pero... Foto oficial. Lo que pelean es que no hay un cafecito. Vamos con la anterior foto. Necesito que me congiere con la austeridad. La austeridad es pura agüita nomás. No hay un juguito de naranja. Primero, agua. Ninguno de los dos claramente en esa foto tomó agua. Muchos dicen desconfianza. Puede ser. Mil lecturas. ¿Me puede mantener, por favor? Gracias. Sáqueme el GC. Muchas gracias. Primero, Alberto Fernández. Fíjate la postura de Alberto Fernández. Está como más echadito para atrás, así como tranquilo, relajado. ¿Te fijas o no? Y la pierna está hacia el otro lado de Milei. O sea, cruzó la pierna izquierda por sobre la derecha. El gesto también, esto por expertos, digamos, que hicieron el análisis,
La cara de Alberto Fernández es como con los ojitos caídos, independiente de las ojeras que tiene el hombre, como que de poco interés, como que no está muy, muy ahí. En cambio, ¿quiere decir algo? No, no, no. Ah. Que me parece que es un análisis demasiado... Pero está bueno el análisis. Exhaustivo, porque... detallista. Bueno, cuando una foto oficial que los dos que están foto... con cara de orto porque Fernández perdió, bueno, y su gente también, obvio, y el otro asumió y no trae, sí, a este otro, pero... que lo trata como de la casta. No, no, sí, yo entonces sé está que... claro que no son amigos, no. Está claro que en una foto simpática y que fue una cosa más bien, sí, pero... de lo que hay que hacer, ¿no? Sí, lo tengo claro, Pollo. Yo creo que todos lo tenemos claro. Lo que estoy tratando de explicar es que con... sin decir nada... En la interpretación del lenguaje no verbal. Exactamente. Se nota. O sea, una persona que viene llegando, oye, estos caballeros, ¿quiénes son? Oye, pero estos gallos no se conocen. Oye, pero estos gallos no se... Oye, pero qué hombre. Bueno, y Milei, en posición de estadista, muchos dicen más peinado, ¿sí?, que lo habitual, tiene el popó más adelante. Para ese más alto. Fernández está como más... Sí, más espigado. Claro, y como, no sé, pues buscando más una atento. Posición más de... Claro, más atento, más... Claro. Más como... Involucrados. Dos horas y media duró la reunión, ¿ah? Dos horas y media. Ahora, estas son, como dice el Pollo muy bien, son las fotos oficiales, digamos. Pero siempre las fotos oficiales en general, salvo excepciones, en general, se tratan de ver amistosos. Incluso tú has visto las fotos del presidente de China con el presidente de Estados Unidos. Sí, claro. Porque tú, dan la mano, se hacen como una sonrisa y... Y mantienen la posición un rato para los fotógrafos. Sí, lo que destacaron es que Milei ya dijo que iba a llegar en auto todos los días a la residencia de Olivos. Uno, no sabe si su polola la va a llevar a vivir con él o la van a convertir o no en primera dama. Lo otro, ya, pero eso, Fernández, pero llegaba en helicóptero. Pero el lunes. No, por eso, pero te estoy contando cosas que ya están confirmando. Que él dijo, sí, que iba a llegar en auto y que Fernández llegaba en helicóptero. Incluso pedían, como que había una señal de que va a ser más austero de ahora en adelante el gobierno que de Milei. Lo que muchos decían porque por si le iba mal como de la Rúa para arrancar, digamos. También. En el helicóptero. Pero claramente va a tener que cambiar su tono y lo está cambiando. Porque va además a tener una oposición despiadada a Milei, no le dejará hacer las cosas que pretendía. No, no, para nada. Y te fijas también el peinado y la patilla de Milei a propósito de su partido. Recordemos que él es libertario. Y siempre recuerda en sus discursos a los fundadores, digamos, a los padres de la patria. Claro, ¿okay? San Martín, la patilla, la chuleta. Te fijas que era muy de Menem también. Muy de Menem, pero... Menem también se rebajó. Muy claro, de gaucho. Claro, entonces eso también... Los looks no son casuales, no, Pollo. No, se estudia. No es que le guste así como el Pollo, por ejemplo. Que le... No, no, no. Hay una cosa estudiada. Tú quieres decir cosas, sí, es verdad, sin decirlas. Así que ahí está. Y ahí va, claro. Ahí se notan más distendidos, obviamente. Carrito de golf y todo. Carrito de golf. Lo que pasa es que, claro. La residencia presidencial de Olivos. Argentina tiene... ¿La residencia? No, no, pero Argentina tiene una tarea enorme para ver si en esta pasada se pueden recuperar haciendo un intento político distinto a lo que se ha hecho en los no sé cuántos años. Piñera habló y dijo que eran 70 años de comunismo. Se le olvidaron que hubo años de dictadura también y de otros gobiernos que no necesariamente eran. Sí, es que lo que pasa es que a mí me complican las personas cuando se equivocan tanto. No. Decir que el peronismo, socialismo, comunismo, no entender nada. No, pues si además los peronismos... Son de izquierda, por cierto. Sí, pero el peronismo nació anticomunista. Anticomunista. Y además el espectro político del, sí, peronismo va desde la derecha hasta la izquierda. Por o sea, no, perdón, sí, tú no puedes comparar a Néstor Kirchner con Menem. De hecho, en algún minuto iban a pasar a segunda vuelta y Menem, ¿te acuerdas? Se retira. Y es tanto que se llama, sí, justicialismo. Claro, y después ahora se llama el kirchnerismo. El kirchnerismo, que es una facción del peronismo. Entonces, Argentina hay que tratar de entenderla nomás. Ya, claro. Y no desde la mirada chilena. Exactamente. Ya, les quiero contar de esto, de su David. ¿Por qué? Porque es importante que te protejas. Tu sistema inmune tiene que estar muy poderoso. Ya lo sabes, porque a veces no alcanzamos a tener las frutas y verduras que necesitamos en las porciones adecuadas diariamente. Por lo mismo que están estos suplementos alimenticios. Porque necesitas vitaminas y minerales para un buen funcionamiento. Bueno, Suavit es un suplemento natural. Tiene vitamina D, zinc, colágeno hidrolizado, coenzima Q10, Maqui. Esta fórmula exclusiva te va a ayudar a mantener, como te decía, un sistema inmune impecable. Te va a proteger y estamos seguros que te va a cambiar tu calidad de vida. Mejorarla sustantivamente. Así que despachos a todo Chile, tienes que ingresar a www.suavit.com. Ahí también pueden escuchar los testimonios de cómo le cambió, te decía yo, la calidad de vida a cientos de personas. Y además lo pueden adquirir directamente en las tiendas Naturland. Ahí están apareciendo algunas de sus direcciones en la región metropolitana, también en el Bellotti y Puerto Varas. Ya lo saben, me quiero, me cuido con Suavit, altamente recomendado. Y mira, un buen regalo para esta Navidad. Regala salud, regala Suavit. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más Talk Show.
Les quiero contar de Hausmann, del café de los que saben disfrutar la vida, que es una marca de café más famosa de Italia y que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te merece, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café Hausmann en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. Hausmann. Muy bien. Y seguimos junto a Felipe. Acá estaba, yo estaba disfrutando. Clima extremo. Sí, señor. Pero es que se pasó ahora. Se pasó. No solamente altas temperaturas, lluvia torrencial, está la patada. No, y cuando hablamos de temperatura alta, no es que hagan 38 grados, no, mucho más. Bueno, esto de Brasil, la verdad, ¿no? En Brasil, bueno, es, digamos, de público conocimiento, lo que ocurrió previo a uno de los conciertos que dio Taylor Swift en Río de Janeiro, de una joven brasileña que murió. Colapsó. Dieron dos infartos. 23 años. Claro. Bueno, vamos con las imágenes porque fíjate que en Araguaí, una pequeña ciudad de 34 mil habitantes, un poquito más, al interior del estado de Minas Gerais, se registró el domingo una temperatura récord de 44,8 grados. Esa es una de las playas de Río. Claro, esa es la temperatura que se registra a la sombra. Sí, por supuesto, porque ¿no? otra cosa además es al sol y la sensación térmica, claro, que es aún más complicada, que tiene que ver con temperatura, con humedad y con la velocidad del viento, que es un poquito lo mismo, claro, que lo que pasa en los incendios forestales, de estos famosos, claro, 30-30-30, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Tras una semana en que las principales ciudades de Brasil, como Sao Paulo y Río de Janeiro, tuvieron nuevos récords de temperatura en el año, altos. Bueno, en Iracuí superó el récord de mayor temperatura desde el 21 de noviembre del 2005. En Río de Janeiro, los termómetros marcaron 42,6 el jueves, aunque la sensación térmica llegó a los 53,5 grados. Claro, tiene que ver con que el pavimento se calienta, corre menos viento, por lo tanto se siente un sauna con la humedad también. Qué loco. Por supuesto que los expertos señalan que estas últimas, digamos, olas de calor en Brasil tiene que ver necesariamente con el fenómeno del Niño. Que dicen que va a estar, como dijimos la otra vez, hasta mediados del próximo año, por lo menos, afectando también nuestro país, que estaría bastante seco el verano, hasta mayo por lo menos. Sí. Pero nunca se sabe. Pero hay otras voces que señalan que van a haber lluvias no solo en enero, no poquitas como los últimos años, sino que pueden ser más frecuentes y también en febrero, y que va a llover en alto. O sea, a una relativa altura, digamos, sobre el nivel del mar en la cordillera, lo que podría generar aluviones y problemas con el suministro de agua potable. Ya no por sequía. Sino, claro, por derretimiento. Por los sedimentos y por la mugre. Y turbia el agua, claro. Exactamente. Ya. No es por meter miedo, pero... No, pero está en la realidad hoy día. Lo que pasó en República Dominicana. En República Dominicana, oye, ¿viste la cantidad de turistas además de Chile que están tratando de suspender los viajes? Sí, sí, lo que pasa es que... Oye, pero... Mira cómo se levantó el pavimento, pues viejo, mira... Cientos de videos hay en las redes sociales respecto a esta situación. Pareciera como que se rompió una central hidroeléctrica, ya. Es como, ¿no? Claro, una lluvia torrencial que ha ocurrido justamente en República Dominicana, desborde de ríos, que arrasaron con carreteras, puentes, autos, con lo que había. Mira, esa persona que va en el pickup ahí, qué peligroso. Bueno, que te pillen de improviso. Muchísimos vehículos, ¿no? Arrastrados con un... Eso es un verdadero río. Es un vendaval. O sea, es imparable. Claro, lo pasa es que los centros turísticos están en el norte, Punta Cana, en general, donde van hay vuelos directos, no pasa por Santo Domingo. Por Santo Domingo. O sea... Puede, pero el turista va para recorrer, claro, pero son igual, es una isla bastante, que la comparte con Haití. Con Haití, claro. Pero para quedar estas cosas, viejo, de haber sido una lluvia torrencial, es muy poco. Mira, no es un huracán. No. Que también son lluvias torrenciales que traen más agua que nunca, eso es. Ya. ¿En Argentina también? Sí, señor. Tormenta de granizo y lluvia causó daños en Virasoro, San Carlos y Garabí. Como tú muy bien decías. Mira ciudades argentinas. No, te pasaste. Consecuencias de un tornado, de un temporal de lluvia que anegó barrios bajos, mientras que el granizo... Miren, escuchen. Generó, por supuesto, estragos en vehículos, en techumbres, y se están recién evaluando los daños, líneas de energía y además cortes de luz.
Y además que muchas, digamos, calles o conexiones quedaron absolutamente suspendidas. Y también pasa con el tema de los cultivos. Acá hay un problema con las guindas, que es una de las grandes exportaciones que tiene nuestro país, sobre todo al oriente, a China particularmente. Y también por las lluvias que hubo, también afectaron, van a afectar las cosechas. Hay una menor producción de guindas. En algunos sectores pareciera que el daño no fue tan grande, pero no sabemos de aquí hasta la cosecha qué pueda pasar, digamos. En Tijuana también. Sí, señor. Esto en México. Welcome to Tijuana. Tormenta eléctrica y fuertes vientos provocan graves daños en Tijuana. Cáchate esto, mira, centro comercial, mira el mall. Sí, señor. Cacha la inundaciones, postes caídos que interrumpieron el suministro eléctrico. Lo que te habla que es muy rápido, porque si te fijas no alcanzan a bajar por último los toldos, ¿no? Se hace como medida de seguridad, se amarran, están abiertos, por lo tanto son muy sensibles a estas ráfagas de viento. Hoy estuve viendo también algo en Amalfi, en Italia. Sí, ¿viste? Ya lo vamos a mostrar. Lo tenemos. Porque me acordé esto también de lo que pasó en Acapulco. Sí. Con ese, todo un edificio muy moderno y todo sin vidrio, todo lo dejó la cagada. O sea, vientos muy fuertes. Mira cómo eso. En ese... Están terminando el edificio, o en limpieza, lo están terminando. ¿Lo están limpiando? No, están terminando. Mira, ahí los rayos. En distintas partes de Tijuana, no fue en una parte específica, sino que en distintos lugares, estas tormentas eléctricas y fuertes vientos en pleno otoño. Claro. Acercándose a pasos agigantados al invierno. Ojo que esto es de terror, porque no es primera vez que ocurre, lamentablemente es bastante más seguido de lo que uno quisiera. Fuerte viento complicó aterrizaje de un avión en España. Bájale. Varios vuelos que intentaban aterrizar en el aeropuerto de Liu en Bilbao tuvieron más de alguna complicación. La pericia de los pilotos fue efectiva ya que algunos aviones lograron llegar a tierra sin mayores problemas. Ojo, que generalmente se debe aterrizar contra el viento. Eso es lo que hace, por eso se pone en ese problema. El problema, ¿sabes lo que ocurre, es que, claro, cuando el viento cambia de dirección violentamente. Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? De manera intempestiva. Por eso los tipos van hacia el viento, mira. Claro. Y después se acomodan al final, mira. Tal cual. Van planeando casi. Mira. Oh, lo está sacando de la pista. Ahí ese tuvo que. Ya. Lo perrea. Rechazó. Tuvo que salir, claro. Mira, ¿viste? Se va. Ahí viene de Coté. Mira este otro. No, son varios. La. No te cabe un alfiler en ese. Ahí te quiero ver. Ahí hizo caer el avión, madre. Te pasaste. Sí, creo que reportar. Ya. Seguimos en España. Valencia. Sí, señor. Una espectacular niebla inunda la preciosa ciudad española de Valencia. Es bien extremo Valencia. Esto parece como una tormenta de arena. Claro. La comunidad valenciana experimentó un destacado fenómeno meteorológico. Una gran bruma de niebla inundó gran parte del territorio. Fíjate que la Agencia Estatal de Meteorología dijo que las nieblas de origen marítimo son las frecuentes en el litoral y suele formarse en invierno a principios de la primavera, debido al choque de temperaturas, pero estamos en otoño. Según la agencia, este fenómeno se produce al pasar una masa de aire húmedo sobre una superficie más fría, obviamente. Pero, mira. Ya, pero esto es un poquito menos dañino, diría yo. Te genera ciertas restricciones de movimiento. El puerto se puede cerrar por la visibilidad escasa, claro, pero directamente no provoca daño, como si son los tornados o los huracanes. Sí, señor, en Arizona, en Estados Unidos, un video inusual de un tornado en un pueblo de Arizona. Estos gringos graban todo y los persiguen y tienen camioneta especial. Cáchate eso, mira cómo se empieza a formar. Momento de terror vivieron vecinos de Star Valley, en Arizona, cuando un inusual tornado tocó tierra. Residentes atónitos capturaron en este video. Las imágenes muestran cómo los fuertes vientos del tornado no solo generaron temor, sino que también aplastaron decoraciones navideñas en el patio de la casa de una familia. Sí, lo que pasa es lo que se está hablando, además, Felipe, que al principio el cielo estaba despejado. Yo. Lo que se está hablando hoy día es que esto va a recrudecer, porque además el calentamiento global no solo se detiene, sino que se está acelerando el incremento de la temperatura de la Tierra. Se hablaba que el grado y medio era crítico, que si crecía o aumentaba un grado y medio, ya era muy crítico. Ahora están hablando de que son 3 grados, viejo. Y en un periodo muy corto. Entonces, el planeta va a hervir, literalmente, evaporando mucha agua, que es agua que consumimos los humanos, pero que se convierte en nubes, que también genera, por lo tanto, lluvia en otro sector. Entonces va a tener lo mismo, sequías donde había agua antes e inundaciones. Acá, por ejemplo, en la zona central de nuestro país, había antes muchos quillayes, peumos y un montón de flora autóctona. La vegetación está toda seca, viejo. Sí. Se hizo desierto en un par de años de sequía
muchos de los árboles que eran, son endémicos y parte del paisaje de esta zona central de nuestro país, se secaron, viejo, y no tienen vuelta. Aunque llueva normalmente, sí, claro, ya no tienen cómo, se secaron. Claro. Además, esto que estamos viendo acá en Arizona no es época de huracán. En este minuto de época de tornados. De tornados. Ya pasó. Sí. De hecho, fueron muy seguidos, ¿te acuerdas? Bueno, lo mismo que estamos viendo ahora, lo que viene, que te comentaba. En Italia. En Italia, en la costa de Amalfi, esto es. Una tromba marina. Claro, ahí está, esa zona es muy turística, Capri, Amalfi. Mira, esa imagen es realmente espectacular. Está tocando tierra, mira. Claro. Oye, una imponente tromba marina llamó la atención frente a la pintoresca costa de Amalfi en Italia. El enorme torbellino recorrió el tramo de mar con una velocidad impresionante. Ahí como que se empieza a... Cuando finalmente impactó, obviamente en tierra, la cosa se diluye. Pero venía cargadito. Sí, po, obvio. Tiene empapado ese sector. Porque se va alimentando, obviamente, del viento y de la temperatura del mar. No, impresionante. Y cuando toca tierra... Pero impresionante. Y además, el ángulo en el cual lo pudieron grabar... en la parte alta. ¿Te fijas cómo se va diluyendo rápidamente? Estamos hablando de esto que va hacia el sur de Roma, y como digo, en un lugar de tremendo atractivo turístico, la gente, toda la costa amalfitana, es un lugar de los bonitos que tiene Italia. Italia. Bueno, Italia entero bonito, pero en particular eso impresiona, por el tamaño viejo. Además, esa imagen claro, el ángulo en el cual fue grabado te permite hacerte una idea de la altura que claro, tenía y el tamaño que tomó, mira. Ahí está esa tromba marina impresionante ahí en la costa italiana. Ya, nos vamos a la pausa. Tenemos más imágenes, sí, pero lo vamos a tener que dejar para una próxima oportunidad. Volvemos con más Talk Show. Ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta y les quiero contar que a partir de las 22 horas TVMás está utilizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Oye, hay un video que a propósito del partido con Brasil y lo protagonista que fue Messi, no solamente no jugó todo el partido, sino que además sacó a su equipo sin preguntarle a nadie. Y como los policías brasileños forraron palo, digo. Sí, pues. Oye, además, qué manera de pegar. Oye, hasta el Dibu anda ahí tratando de defender. Bueno, la cosa es que... Es raro que no hayan detenido, ¿eh? Bueno, dice Messi que... el árbitro era chileno, qué raro. Como calentó el partido y se retiraron, su cuerpo como que no quedó bien y por eso necesitaba tanto masajista. Pero aquí parece que algunos dicen que... ¿Será Messi, pero es necesario tanto cariño? No, lo que pasa es que es una mala imagen. Esa es una mala imagen. Es el masajista oficial que además tú también le agarrarías tratando de separar a los hinchas. ¿Te fijaste? No. Estaba ahí como... Se metió. Oye, jugó los masajistas, acuérdate del masajista cubano. Gracias a él, Arturo Vidal jugó el Mundial de Brasil. Sí, mira. Así que los masajistas son muy importantes. Lo cuidan como ¿sí o no, Chango? Como hueso santo. Sí, ya, ahí está el asunto. Malo los brasileños, ¿eh? Oye... Y justo no nos tocó jugar con él. Bueno, ya. Tampoco los cuatro eran muy buenos, tampoco oye, los ganamos. Oye, sí. No le ganamos a nadie. Oye, en China, un cementerio de bicicletas. Es que tienen mucha bicicleta y, claro, y no la reciclan. No, y en China está lleno de chinos. Mira, están bajando ese camión. Oh. Es imposible contarla. ¿Cómo la vas a contar? ¿Qué van a hacer con ella, hombre? No, y el problema es que te pregunten, oye, ¿cuántos neumáticos hay? Ahí hay que multiplicarlo por dos, entonces es imposible. No, pero además estoy pensando, hoy se me perdió la bicicleta, voy a ver si está ahí. Claro. A ver si la encuentro. Mira cómo están descargando ese camión. Mira la cantidad de bicicletas. ¿Y por qué razón? ¿Por qué no está reciclada? Ahí queda, hombre. Ahí está, mira. Sácate la bicicleta. Bueno, que como que en China todo así, ¿eh? Te pasaste, sí. Pero por lo menos hay que decir algo, pollo, están ordenadas. Sí. O en un solo lugar, claro, no repartidas por cualquier parte. Basura, claro. Bicicleta, solo bicicleta. ¿Qué se le llama fair play? Juego limpio. Ya, es cuando juego limpio. Hacer lo correcto. Digamos. Hacer lo correcto, exactamente. Y el titular de lo siguiente podría ser cuando el fair play no es lo tuyo. ¿Por qué? Se van pegando unas chachazos. No. Algunos se acordaron de Eliseo Salazar con Nelson Piquet, ¿verdad? Sí, pero ahí, mire, se van pegando topones. Mientras van andando ahí al José con... Oye, pero eso es muy peligroso. No, voy a llegar antes yo. Y ahí, mira, le manda el chachán. Claro, y se van... Oye, ay, ¿qué le ponía? No, sí, la cosa... Entre un italiano, mira, y un español, joder, tío. Mira. Ay, claro, hay un topecito y se bailaría. No, pero ahí disminuyeron la velocidad. ¿Qué pa? Sí. Oye, pero... no, fuera de broma, muy peligroso, ¿eh? Sí, como peligroso también muy peligroso. Algunos deportes de nieve, el esquí en particular. ¿Tú sabes esquiar? A veces. Mira. Va con todo, mira. Se lanzó. Un clásico.
Claro, los accidentes ocurren por eso, y grave, algunas muertes también se producen por esto, que no... Claro. Es que fuera de pista. Dicen que después de eso nunca más le gustaron las empanadas de pino. En fin, vamos a los tuites, por favor. Ah, ya, y yo que... Ya, ustedes son lo mejor para ver cada noche. Me encantan los tres. Abrazos y linda semana. A mí me gustan, me gustan los bunkers también. Señor Lápiz, ¿qué hiciste? Esa cara de santo. Es por la foto que publicaron ayer los muchachos. Cara de santo. Es un santo. Mm. Sí, claro. Santo. Municipalidad santo. De Algarrobo. O Algarrobo. Algarrobo. Ah. Algarrobo. Y ahí va a quedar. Oye, quiero contarle algo para compartir siempre entre todos. Una exquisita salsa de una típica fuente de soda en la línea Vintage Traverso. Mayonesa vegana, mayonesa casera, mostaza, ketchup, ají, pebre, ají, crema. Le dan un sabor extraordinario como si estuvieras disfrutando en una fuente de soda. Cambia el sabor de tu casa ahora y conviértela en una deliciosa fuente de soda en la línea Vintage Traverso. El sabor que siempre nos une. Entra en traverso.cl y descubre todos sus productos. Ahí en pantalla están apareciendo algunos de ellos. Traverso. Bravo. Muy bien. Memes. 6 a.m. salgo a correr. 7 a.m. gimnasio. 8:30 a.m. desayuno sano. 9, suena la alarma y despierto de la pesadilla. ¿A quién me la pasa? Atento. Lo que hace brillar a Ferrero Rocher podría ser la experiencia única de sabor. Pero lo que en realidad hace brillar a Ferrero Rocher es lo que celebras con él. Ferrero Rocher, momentos que valen oro. Memes. Papá, ¿has visto mi aro de TikTok? Lo estoy usando para iluminar la parrilla. Buena idea. Atento. Cada momento con nuestras amistades añejadas en roble tiene un sabor inconfundible, como cada blend de Mistral. A veces buscamos momentos intensos. A veces queremos momentos refrescantes. Y a veces, momentos dulces. Como el nuevo Mistral Novel Honey. Mistral Blends, para esos momentos añejados en roble. Y con este mensaje cerramos el programa de hoy. Gracias por la sintonía, gracias Felipe, gracias Kiko, gracias a todos ustedes. Hoy gracias por la buena onda, gracias por los saludos, gracias por los comentarios también. Así que estén bien, que descansen. Nos vemos mañana en una nueva edición de Box Show. Pásenlo, siguiente tema. Chau, chau. Adiós.